Se cumple una semana de la desaparición del periodista Salvador Adame y hasta el momento no se tiene ningún rastro, ningún indicio de su paradero. En entrevista exclusiva con este medio de comunicación, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, habla de la reunión que sostuvo con periodistas de la Tierra Caliente y señala que todos, absolutamente todos los recursos que tiene a la mano el gobierno del estado de Michoacán están en este momento puestos a disposición de encontrar lo más rápido posible y con vida a Salvador Adame. Esto fue lo que en exclusiva nos dijo el gobernador del estado, Silvano Aureoles. Primero decirte que nos indigna, nos ofende, nos lastima como sociedad estos hechos, este reciente con el compañero Salvador, pero también que otros se han sucedido en el estado y en otras partes del país. Nos lastima porque no podemos aspirar a ser una sociedad democrática de libertades y de derechos si no tenemos una garantizada la libertad de expresión, de prensa, de escribir, de pensar y de expresarse. Esa es una premisa fundamental para un estado moderno, democrático, un estado de derecho. Por eso el compromiso de no descansar, ir hasta el fondo de las investigaciones y conocer la verdad. Es el compromiso, que no haya impunidad, porque la impunidad solo genera un incentivo para que se vuelvan a cometer este tipo de delitos condenables, inaceptables. Y por otro lado, pues la necesidad de trabajar juntos con el gremio periodístico. Convoqué yo a mis amigos los periodistas, al gremio periodístico, a hacer un frente común en contra de la delincuencia, porque somos muchos los que queremos una sociedad en paz, en armonía, con libertades, y son pocos los delincuentes que quieren tenernos secuestrados y atemorizados, y no lo vamos a permitir por ningún motivo. Estamos trabajando con todos los recursos al alcance, humanos, materiales, financieros, hasta encontrar la verdad. Y por el otro lado, de los puntos que me entregaron los periodistas en el manifiesto que hicieron hace unos días, retomé yo los 5 puntos y yo agregué un par más que tiene que ver con la seguridad social para los periodistas, que tiene que ver con un fondo para el financiamiento de las empresas, de los medios, la seguridad social, acceso a la vivienda. Entonces son una agenda completa la que abordamos ayer con los periodistas de la Tierra Caliente. Y esto lo haré en todas las regiones del estado con todos mis amigos del gremio periodístico y defensores de los derechos humanos y las libertades.